Muy buen día, comunidad de YouTube. Los saluda su amigo Mocustrap y me alegra ver que nos siguen acompañando en esta sección Retro Annie Gamer. El día de hoy vamos a hablar sobre un antiguo juego para el Super Nintendo, X-Men Mutant Apocalipsis. Como primer punto, vamos a mencionar que este juego está basado justamente en los cómics de Marvel de X-Men. Como es bien sabido, X-Men o los Hombres X, como se les conoció aquí en México, son humanos que están dotados de superpoderes o habilidades más allá de lo que es la capacidad normal del ser humano, y que a su vez se les llama mutantes, y también se llega a mencionar que esto se debe porque justamente los mutantes son el siguiente paso de la evolución humana. Y como en todo este tipo de tramas, está el grupo a favor, el grupo en contra, los buenos, los malos. Es bien sabido que el profesor Charles Xavier crea la escuela para mutantes o para chicos dotados, como él mismo lo llega a decir, donde justamente le enseña a los mutantes a dominar sus poderes. Y también está el, pues no sé si de decir fiel amigo de Charles sea correcto o qué. Pero está Magneto, que es justamente quien, pues también así como en su momento colaboró con Charles, se enemistan, se vuelven a unir, pelean y demás. Bueno, la cuestión es que justamente como Magneto es el líder de los malos, Charles Xavier es el líder de los buenos. Ok, bueno, aclarado esto, ahora sí hablemos sobre el juego. El juego se lanzó en 1994 y fue desarrollado por Capcom, donde básicamente sigue la misma trama de los cómics. Es decir, que el profesor Charles Xavier tiene a su grupo de X-Men que tienen que realizar diversas misiones para poder ganar, para poder lograr que los malos, mejor dicho, evitar que los malos se salgan con la suya. En este juego en particular podemos seleccionar a cinco diferentes personajes: Gambito, Psylocke, Cíclope, Bestia y Wolverine. Como todos sabemos, Gambito se caracteriza por su poder de, con energía, cargar diversos objetos, aunque prácticamente lo que hace es cargar cartas y las lanza. Psylocke, con poderes telequinéticos, hace como campos de fuerza, recrea objetos punzocortantes o demás. Cíclope, sus rayos ópticos. Bestia, su gran agilidad. Wolverine, sus garras de adamantium. Como podemos ver, bueno, al empezar el juego, una vez que elegimos a un personaje, vamos a ir avanzando. Este juego es de la categoría Beat 'em Up, es decir, avanzamos cierta distancia, enfrentamos enemigos, en ocasiones los enemigos podemos dejarlos de lado y seguir avanzando, o en ocasiones tenemos que derrotar a todos los enemigos en pantalla para poder avanzar. Y así hasta llegar al final de la escena, donde enfrentaremos a un jefe y en algunos casos subjefes en algunas escenas. Este juego, a diferencia de otros, únicamente tenemos dos botones de acción: golpe y salto. Pero entonces no se limita que es únicamente saltar y golpear a los enemigos, sino que con diversas secuencias, lo que es el famoso adelante, abajo, adelante, golpe, y posiblemente esto provoque que Cíclope lance su rayo óptico, ¿ah? O Wolverine haga el uppercut. O por ejemplo, lo que es dos veces adelante y golpe, y Cíclope hace una pequeña patada barredora, Gambito lanza la carta y demás. Bestia, por ejemplo, puede colgarse de los techos
Y aparte, si apretamos salto y golpe abajo, hace un como rebote, el cual nos permite, si tenemos varios tenemos en pantalla, botamos en uno, rebotamos y así hasta poder acabar con todos. Ajá. Como pueden notar, el hecho de lograr diversas secuencias con los mandos de control nos permite sacar diversos poderes de los personajes. Al principio podemos escoger a cualquiera de los personajes ya mencionados y cada personaje tiene una misión independiente. ¿Qué pasa si nos eliminan todas las vidas de un personaje? Pues es game over. Pero si logramos cumplir estas misiones primarias, la cosa no acaba ahí, ya que posteriormente se vienen otras misiones, pero la diferencia es que ahora van a ser misiones para todos. Es decir, que en la segunda etapa, personaje que se escoja va a cubrir exactamente la misma escena. Esto por un lado es bueno porque justamente el hecho de escoger a un personaje o a otro nos permite explorar diferentes zonas, es más fácil acabar con el enemigo, con el jefe y demás. El juego se desarrolla a lo largo de 7 escenas, como había mencionado anteriormente, con un jefe final cada una, donde justamente veremos algunos de los personajes de los villanos clásicos de X-Men, como Omega Red, Juggernaut, Apocalipsis, y sí, como posiblemente estén pensando, el duelo final contra Magneto. ¿Sí? Es un juego de dificultad moderada, música algo pegajosa, pero con un valor de replay bastante alto. Es decir, lo podemos jugar, lo podemos llegar a acabar, pero aún así nos quedará esa sensación de jugarlo una y otra vez. Para aquellos que lo tengan en sus manos o para aquellos que lo pueden conseguir, chequen la imagen que les dejo al final del video, donde encontrarán una tabla con diversos passwords que nos llevarán directamente a la escena final. Pero eso no es todo, ya que, como podrán notar, está dividida, está distribuida de modo tal que se puede ver que en cada celda coinciden dos personajes. Esos dos personajes que coinciden tendrán 4 vidas y el resto tendrá 3 vidas. De esta forma ustedes pueden acomodarse con el personaje de su preferencia. Si gustan los passwords para las demás escenas, déjenme sus comentarios en la sección correspondiente y haré un nuevo video justamente mostrando los passwords para la escena 2, 3, 4, 5 y 6. Espero que este análisis haya sido de su agrado y nos seguimos viendo aquí en Retro Annie Gamer Zone. Se despide su amigo Mucustrap. Muy buena suerte a todos ustedes.